Amigos, bienvenidos de regreso a Parallax Reviews. Pues estamos en otro unboxing, que ya habíamos platicado de él hace ya casi un año, que hablábamos de las tortugas. A la gente que extrañaba las tortugas, aquí están de regreso. Muchas gracias porque han sido colaboradores de uno de los videos más populares de nuestro canal. Y en esa época hablábamos hace un año de que la serie de televisión no había sido editada propiamente en DVD. Pues aquí ya la tenemos y son 10 temporadas de las Tortugas Ninja, solo para que se den cuenta del poder que tenían las tortugas claro, en esa época. Claro, y todas buenísimas. Todas muy buenas. Excepción de Smallville, yo no me puedo acordar de una serie que haya durado 10 temporadas, obviamente con temática de superhéroes. Tan larga y tan exitosa, ¿eh? Sí, claro. Porque yo recuerdo que ya al final, y lo comentamos en el video de las tortugas, había que la tortuga vestida de charro, la tortuga de futbolista, bolera. Y era un debraye horrible, pero todo esto se justificaba por los capítulos. Uh-huh. O sea, siempre aparecían este tipo de cuestiones. Y aquí tenemos la edición especial, porque estas se venden sueltas. Pero esta es la primera vez que se venden. Está precioso. Todas las temporadas, y apenas se la acabo de presumir a Po. Y pues aquí uno de mis hallazgos. Cabe mencionar que no la conseguiste aquí. Sí, pues tristemente ya saben México, que en nuestro país se complican conseguir las cosas. Esta tuve la fortuna de comprarla en Canadá, en una tienda que se llama H&B. Y que es exclusiva para videos y CDs y todo este tipo de cuestiones. Y yo la vi, no la pensé dos veces, pero la conseguí a mejor precio en Costco. $1 o $2 más uh-huh. bajo, pero sí estaba ahí en el Costco de allá. Y ojalá que algún día en el Costco de México pues llegue esto, pues trajeran estas promociones, ¿no? Porque a mí sí me sorprende que en los Costcos que he ido yo de Estados Unidos y de Canadá hay cosas maravillosas. Sí, sí, sí. Y aquí es pura basura lo que nos llega, qué tristeza. Pero pues aquí tenemos esta edición de las tortugas, traída del Costco de Canadá, propiamente del Costco ahí de Toronto. Y pues fui donde la encontré. Aquí tiene este daño que viene desde que la compré. Pero es que de verdad, Po, la gente arrebatándosela como pan caliente. Sí. La gente arrebatándoselas como si fuera carne. Lo creo. Y los demás fueran lobos. Yo tomé la mía, me di una vuelta, porque dije, es que si no me la llevo ahorita, se la van a ganar. Pero, ¿tú llegaste el día que la sacaron a la venta? ¿Estabas esperándola? No. Yo fue por pura casualidad que llegué a Costco y la vi. Y la puse en el carro, porque dije, me voy a dar una vuelta. Y en Estados Unidos y en Canadá hay la ventaja de que sí respetan al cliente. Y por ejemplo, si yo llevo esto y llego a la mejor versión y yo les entrego este cerrado, la puedo cambiar sin ningún problema. Ajá. En cambio, aquí en México, ya te molaste, hasta un balazo te pueden meter si les preguntas ese tipo de cuestiones. Pero yo lo que dije fue, la compro y regreso por la que ya esté sin el daño de la caja. Pues regresé, jamás regresó la colección. De verdad, cuando yo llegué, había una fila de 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Y una de atrás, eran 7 en total. En lo que me di la vuelta, ya no estaba. Se habían acabado. Y estoy hablando de cuestión de 20 minutos, ¿eh? No crean que fui, me hice de comer y todo. No. Fueron 20 minutos en los que yo fui, regresé y ya no había nada de la tortuga, ¿eh? Había de Breaking Bad, había de Doctor Who, había se está yendo otra serie así, muchas importantona. Pero la de las tortugas fue la que se acabó. Y eso habla de que hay mucha gente que todavía extraña estas tortugas. Claro, que lo tiene en su memoria. Y es genial porque yo jamás creí haberlo visto, que llegara a mis manos todas las caricaturas. Y es por esto que les traigo este unboxing. Como les comentaba, pues ya la caja trae un daño. Y ahorita pues yo creo que ya tendría bien repararla después. Pero pues aquí podemos ver, ¿no? Sí, sí, está muy bonito. El detalle muy bonito. Y el cariño que tienen las empresas en Estados Unidos para nosotros los fans, porque probablemente esto jamás lo veremos de una empresa mexicana, y es una tristeza hasta comentarlo, ¿no? Bueno, aquí tenemos este booklet al estilo de los 90s, como los que se hacían para los CDs, que ahora están en peligro de extinción. El papel es un papel cuché brillante, trae un barniz brillante. Las tortugas pues propiamente no son las que nosotros conocimos, porque ya traen un retoque digital, pero su diseño es el diseño antiguo de aquellos tiempos, no
aquella cosa que nos ofreció Michael Bay el año pasado. Tiene un blister protector, tanto el bucle como la Party Wagon, y este se desprende. Aquí podemos ver a las tortugas manejando el Party Wagon, y tenemos aquí la insignia más famosa de Teenage Mutant Ninja Turtles. Y pues tenemos aquí un, una protección en esponja. Tremendo, sí. Porque también recordemos que muchos de los DVDs que nos venden luego no traen protección y con el uso del tiempo... Sí, se te va acabando. Se van acabando. No había notado, no había quedado en cuenta que las ruedas se mueven, giran y sí... Eso es lo maravilloso del unboxing. Y sí, el descubrir este tipo de cuestiones, ¿no? En el unboxing. Podemos ver que gira. Y pues es una copia fiel al Party Wagon de las de la caricatura. Y aquí podemos ir viendo cómo cada disco... Pues viene ilustrado, ¿no? Tiene una ilustración y una impresión. Los voy a ir colocando aquí por cuestiones de... Desde tiempo, el disco 2 con Miguel Ángel, disco 3 con Donatello, que acaba de fallecer en el cómic, lo cual no me preocupa ni siquiera dos minutos porque sé que va a regresar. De alguna forma. De alguna forma. Uh-huh. Perdón, este era Donatello y el otro... Ah, también es Donatello, pues sí. Aquí tenemos más Donatello. Donatello. Y pues en alguna tienda departamental... Ya están sacando muchas figuras de las tortugas. ¿Sí? Que no sean de los de la película. Ajá. De hecho hay un Leonardo muy bonito. Porque yo creo regresan que este logo, ¿no? Sí, de hecho creo que no sé el tamaño, pero es para niños. O sea, está increíble. Trae una palanca en el caparazón. Uh-huh. Que tú lo accionas y trae una acción de batalla. Ajá, trae acción de batalla en sus puñitos. Yo creo que han de ser como unos de, no sé, 20 centímetros, ajá, no sé. Y traen, no me acuerdo bien si en su cinturón, lo presionas y dice, yo soy Leonardo. Y lo impresionante que es de que los ojos se mueven. ¿Ah, sí? Está muy bonito, o sea, realmente ya llegaron otra vez estas figuras de las tortugas. Vi a Miguel Ángel. Que le pone sus pizzas atrás. Ajá. Y la dispara por el cinturón. Y es bueno, se me hace un detalle bastante bonito para todas estas nuevas generaciones que no, bueno, que ahorita salieron con estas tortugas ninja afroamericanas y pandilleras, ¿no? Y pandilleras. Horribles. Porque parecen pandilleros de la mafia yakuza y de la mafia china. Son realmente muy extrañas, ¿no? Como podrán ir viendo, vamos en el disco 20 de la temporada 7 y es brutal. Yo no sé cuánto me voy a tardar en acabarlas. Cuando las acabe les platicaré. Oye, pero mis impresiones. Que en el interior está también protegido. Ah, es verdad. Sí, tiene como una protección para evitar rayaduras. Ajá. Y pues miren, está muy bonito, ¿eh? El último disco es el disco 23. Temporada 10. Lo que estamos hablando de que son 10 años que las tortugas gobernaron el mundo, ¿eh? Sí, la tierra, completamente. Y pues, esto fue un hallazgo muy afortunado de mi parte, porque en serio, algo pasó, las estrellas se alinearon. Sí. Y Dios dijo: si no te la llevas ahorita. El espacio fue adecuado. Se alineó y pues, aquí está, porque es real lo que les cuento, ¿eh? Nunca volví a ver. Cuando las volví a ver fue en esta tienda que les comento, H&B, y ya unos dólares arribita más el tax, sí es como otro sablazo, porque sí, la verdad, Costco allá es muy barato, yo no sé por qué aquí nos quieren siempre ver la cara de tontos, sí, es caro. Y el Costco aquí es muy, muy caro. Uh-huh. Cuando llegó en los 90 sí daba buenos precios, pero ya ahorita ya ya no hay diferencia. Ya no hay tanta diferencia, y Stamps es lo mismo, y pues... Muchas gracias a la gente de Costco. Yo sé que no me están viendo, pero que no nos pagan ni un peso tampoco. No nos pagan tampoco, pero gracias a ellos llegó esto. Y nada más así para mostrar la caja. Desafortunadamente, pues aquí nos indica que no viene el idioma en español.
que luego se aventaban cada grosería y cada albur, y que no nos dábamos cuenta. Porque éramos unos niños, ahora ya de adultos. Sí, 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 porque todos los que doblaban eran unos patanazos, que la verdad ahora que los oigo me hacen reír mucho, pero digo, qué barbaridad, cómo esas cosas se transmitían en la televisión. En los noventas. Y nadie se daba cuenta. Y nadie se persignaba, ¿eh? Nadie se claro, como ahora. Claro. Ahora estamos llenos de corrección. Doble moral y corrección política. Y aquí está, no les miento, 48.99. Con el tax vienen siendo unos 52, 53 dólares. Pues creo que por 53 dólares, 10 años de mi vida, pues no, no hay cómo pagarlo. Qué bueno que ¿no? regresaron, ¿no? Uh-huh. Sí, 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 sí. Qué padre. Y pues, para la gente que extrañaba las tortugas, he aquí un nuevo capítulo para las Tortugas Ninja. Muchas gracias por acompañarnos en este unboxing. Arroba Parallax Reviews, no es cierto, arroba Visual Scar para Parallax Reviews, cualquier cosa que me quieran escribir. Yo se lo hago llegar a Víctor y a Po y a toda la gente que... Y acuérdense que todo lo bueno y lo malo lo leemos y lo contestamos. Sí, muchas gracias y pues seguiremos con este tipo de cuestiones. La gente que pide las tortugas ya les hemos cumplido. Y pues vienen otras cosas, vienen un otras año, cosas. Un año estamos a punto de cumplir. Un año. Pues, gracias por su reproducción. No tenemos cómo agradecerles a toda la gente que nos apoya, que nos reproduce, que nos comparte, que nos comenta cosas alentadoras. Y pues síganos escribiendo, sugiéranos cosas, porque pues estas cosas las hacemos desde el fondo de nuestro corazón. Y denle like en la manita. Para darle like, denle like, ¿no? Y compartan. Yo generalmente no pido eso, pero si ustedes se sienten a gusto con eso, manita arriba y suscríbanse, pues siempre hay cosas nuevas en este canal para compartir ustedes. Muchas gracias, Tortugas Ninja, y nos vemos en el siguiente episodio.